Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para apresentar hoje o Hugo Mallio, um atleta com uma grande experiência no futebol europeu, vindo do Celta de Vigo, onde jogou 14 temporadas, se não me engano, e a metade dela sendo capitão da equipe. O Hugo vem para qualificar nosso elenco ainda mais. Estamos numa fase de definições da temporada, com jogos importantes, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e é importante contar com mais um atleta para compor o nosso sistema defensivo. Então, te desejo boas-vindas, Hugo. Que tu tenha muito sucesso aqui no Internacional e que nós consigamos conquistar o que nós estamos disputando. Grande abraço. Bom, falar um pouco do Hugo, acho que dispensa comentários, né? Um jogador que atua 14 temporadas no, na Europa e as suas últimas temporadas como capitão da equipe mostram não só a tua qualidade como liderança. Um jogador que, desde o primeiro contato que tivemos com ele, sempre se colocou muito disposto a vir jogar no Internacional, a atuar no Brasil. Nós sabíamos que tinha algumas propostas de Estados Unidos, Europa, e ele sempre se mostrou muito solícito a nós, Internacional. Desejamos boas-vindas, seja muito feliz aqui com essa camisa, e esperamos te dar toda a condição de trabalho para você desempenhar o seu melhor futebol. Um abraço e bem-vindo ao maior do Rio Grande do Sul. Malu, boa tarde, tudo bem? Gostaria de saber um pouco mais das tuas características, o que que fez o Eduardo Cudê, que já trabalhou com você, e te chamar, né, para vir da Espanha para cá, né? Tuas características são mais ofensivas, mais defensivas. Queria que você se apresentasse ao torcedor colorado. Buenas tardes. Bueno, soy un jugador que le gusta sumar en ataque, pero bueno, al final el fútbol europeo te exige estar bien tácticamente, estar bien defensivamente. Entonces, pues bueno, desde la base de defensa, a partir de ahí crecer en cada partido y sumarme al ataque con inteligencia más que con cantidad. Pero sí que es cierto que, bueno, con el sistema que utiliza el Chacho, los laterales pisan mucho línea de fondo. Y es un sistema con el que yo me encuentro bastante bien a nivel ofensivo y espero poder mostrar aquí. Tudo bem, Mário?
bem-vindo a Porto Alegre, ao Brasil. Você ficou mais de uma década no mesmo clube, mais de 10 anos vestindo a camisa do mesmo clube, e tem uma mudança cultural, uma mudança de futebol muito significativa nessa sua vinda para o Inter. Eu queria saber o que você já conhece desse Inter, o que você já conhece do futebol brasileiro e como você pretende se adaptar nesse futebol. Sim, llevo toda uma carreira em Espanha, em Europa, pero era el momento de afrontar nuevos retos, nuevos desafíos. Brasil Internacional me ofrece esos desafíos y de Brasil pues conozco muchas cosas. Al final seguía el fútbol brasileño, seguía el internacional, sé los títulos que tiene, bueno, el fútbol que atractivo que quiere mostrar, y eso al final para mí también es importante, la idea de juego. Y después una cosa muy importante para mí es que Inter es una familia. Llevo 2 días aquí, pero lo que veo, lo que respiro, es muy familiar y eso me gusta y es un poco lo que también sentía en mi casa allí en el Celta de Vigo. Hugo, aqui, bem-vindo a Porto Alegre. Você falou sobre o futebol brasileiro, né? Muitos estrangeiros que acabam chegando no futebol brasileiro, principalmente esse ano, têm reclamado sobre a força do futebol brasileiro, que é muito competitivo, tem muitos jogos, muitos dias. O que você já sabe e se está preparado para enfrentar essa rotina de jogos toda semana, 2 jogos por semana e uma batida mais forte? Obrigada. Muchas gracias. Tengo compañeros, amigos que juegan en la liga y ya me habían avisado, yo ya sabía que era una liga muy potente, muy competitiva, muy buenos jugadores físicos, jugadores muy ofensivos y bueno, cada partido es complicado y si a eso le sumas que cada 2 o 3 días hay otro partido, más complicado aún. Pero bueno, es un desafío, es un reto que he decidido tomar y estoy perfectamente concienciado de las dificultades que me voy a encontrar aquí. Y bueno, al final es una liga que no me va a coger por sorpresa porque la seguía, la conozco y muchos compañeros me han hablado de la liga. Hugo, mais uma vez, seja bem-vindo a Porto Alegre e ao Inter. Nos teus números, você disputou 60 jogos ao comando do Eduardo Cudê, 2 assistências e 5 gols. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa tua característica ofensiva. Bueno, al final cada entrenador tiene su manera de jugar y a veces pues no puedes llegar a ciertos números. Hay veces que estás más atrás, te piden otro modelo de juego, otras características, y el jugador tiene que estar pendiente y preparado para ese tipo de juego. Es cierto que con Chacho metí 4 goles en medio año. Las condiciones que me pedía, las características que me iban bien con Chacho eran más ofensivas y yo en ese aspecto estoy muy contento y creo que aquí puedo aportar más números que los que podía aportar ahora mismo en España. Hugo, você falou muito sobre o Brasil, a Liga Brasileira, mas é inegável que o principal objetivo do Inter é a competição continental, né, a Libertadores. O que você sabe sobre ela, o que conversou com os jogadores por aqui e está pronto e preparado para encarar a altitude de La Paz também? Bueno, Inter está claro que la competición de Libertadores es muy importante, pero un club como Inter tiene que estar preparado para todas las competiciones. No vale con perder ni empatar, aquí hay que ganar. Los jugadores son buenos jugadores, buenos compañeros, están preparados para el máximo nivel y para eso estoy aquí, para ganar ya no en Bolivia. El primer partido es Fortaleza, hay que ganar en Fortaleza y de ahí crecer. El equipo crece a partir de las a base de victorias y eso da confianza al grupo y primero Fortaleza, ganar y luego vamos a Bolivia. Y después pues a tope con todo lo que venga. Hugo, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre, ao Brasil. Que você acredita, né, que essa vinda ao Brasil pode acrescentar para você, né, em termos futebolísticos? O que vai te agregar? Né, e o que você pode agregar aos teus companheiros, ao clube também, né, com essa sua vinda ao Brasil? Como he dicho, vine aqui por el desafio. É um desafio grande, um clube grande. Quiero estar a la altura de las expectativas, de lo que el club es. Y bueno, al final yo vengo aquí también para aportar mi experiencia, ayudar a los jóvenes, apretar en el día a día. Ya te digo, vengo a sumar, vengo a remar, uno más del grupo y eso es la idea que yo tengo.
y a partir de ahí sacar resultados, tanto individuales como colectivos. Los más importantes son los colectivos y creo que se pueden superar y sobre todo ir de la mano todos, porque somos una familia y hay que sumar. Hugo, boa tarde, bem-vindo ao Inter. É a oportunidade de trabalhar mais uma vez com o técnico Eduardo Cudê. O quanto isso foi importante para a tua decisão de vir para Porto Alegre e como tu estás fisicamente, já que a tua última partida foi em maio deste ano? É certo que coincidi com Cudê, pero não te vou mentir, já antes da chegada de Cudê já havia falado alguém. Y bueno, sí que es cierto que con la llegada de Cudê es todo mucho más fácil porque conozco, obviamente, y eso hace descartar otras opciones que tenía en el mercado. Y ¿qué más me habías preguntado, perdón? Físicamente, bueno, vengo de estar en las vacaciones, allí acaba la liga en junio, pero yo he estado entrenando, he estado compitiendo dentro de las posibilidades con equipos, jugadores de la cantera del Celta. Y bueno, compitiendo, entrenando, no pienses. Y bien, estoy preparado, hoy ya he entrenado, estoy mentalizado, estoy fuerte y a disposición del grupo. Hugo, seja bem-vindo. O Cudê falou sobre a possibilidade de tu também jogar como zagueiro, como central. É uma posição que tu já fez bastante ao longo da carreira, te sente confortável para fazer aqui no Inter também? Sí, no hay problema. Me siento cómodo, tácticamente conozco la posición, sé los momentos que hay en esa posición y bueno, ya he jugado, no sería una sorpresa si tengo que jugar, pero vamos, al final estoy a disposición del grupo, del entrenador y donde yo pueda sumar y ayudar al equipo a conseguir resultados y objetivos, pues encantado y sin problema. Hugo, boa tarde, bem-vindo ao Inter, a Porto Alegre. Sempre que um jogador estrangeiro chega ao Brasil, se fala em adaptação. E para você que chega da Europa, o que você acha que são os principais pontos para se adaptar, não só ao futebol brasileiro, mas ao país em si? Obrigado. Bueno, os primeiros pontos pues, são a aclimatação, não? Al final, pues, bueno, llegas a um país novo, é todo novo, pero no encuentro muchas diferencias en esta ciudad o en este club con respecto a Europa. Soy sincero, lo he hablado con Alan, bueno, con varios compañeros. Es un club maravilloso, estructuralmente muy bien estructurado, buenas instalaciones, buena gente trabajando, muy bien. La verdad que es maravilloso y el club no tiene nada que envidiar a equipos europeos. A partir de ahí, luego, es cierto que hay que aclimatarse al nivel deportivo porque son muchos partidos, hay que recuperar bien, descansar bien y estar preparado, así como acaba uno, para el siguiente. Hugo, aquí. Tú eres el primer europeo no Inter en mucho tiempo, né? Jugador europeo en mucho tiempo. Y nos desperta a curiosidad sobre cómo el futebol brasileiro es visto en Europa, cómo el futebol brasileiro es visto en España. Como Inter, ¿cuál es la visibilidad, por ejemplo, que el Inter tiene en España? Tú jugaste a tua carreira inteira no Celta, e tu falou que acompanhava a Liga, que conhecia o Inter. Eu queria aprofundar um pouco isso contigo. O que chega do Brasil lá? O que tu consegue acompanhar? Tu assistia jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro? O que tu conhece do Inter? Para a gente poder entender como que o Inter, como que o futebol brasileiro chega hoje na Europa. Como chega a Europa... Sim. Sí. Bueno, hay páginas que van de la mano de la liga y se pueden bajar. Yo utilizaba Fanatiz, si no me equivoco, y ahí veía los partidos todos. Ya te digo, desde que estaba Chacho, Thiago, más que nada seguía la liga desde que tuve compañeros que jugaron en la liga. Me gusta ver fútbol, conozco jugadores, conozco ligas, y la brasileña es una liga muy atractiva que saca también jugadores jóvenes para luego venderlos a Europa. Y es una liga, ya te digo, muy fuerte y que gusta ver. En España, la verdad, que los jugadores, pues bueno, ahora está de moda ir a Arabia o irse a China en su momento. Y yo también, pues bueno, desde aquí hacer una invitación que se atrevan a venir más aquí porque es maravilloso. Bueno, llevo 2 días, es pronto, ¿no? Pero la verdad que el club está muy bien y mucha gente se sorprendería de cómo está esto estructurado aquí. Hugo, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre, ao Inter.
O Inter traçou como perfil uma característica de liderança nas contratações que está fazendo. E tu foste capitão no Celta. Que tipo de liderança o torcedor do Inter pode esperar de ti? O que pode esperar de mim? Bueno, compromiso, garra, voy a dar todo por mi compañero. Mis compañeros son mi familia ahora mismo. Y ya te digo, crecer como equipo, garra y los malos momentos, pues estar ahí al pie, ayudando y ayudar también a los jóvenes. Estoy aquí para ayudar, para sumar todo lo que se necesite de mí. Y tenga yo la experiencia de poder mostrarlo, pues que no se dude. Luego en el campo, pues ya te digo, estar a tope, comprometido con la causa y a tope hasta el final. Hugo, boa tarde. Seja bem-vindo ao Inter. Na tua coletiva de despedida do Celta, tu é muito exaltado como um ídolo, como um grande líder, né, e por toda a tua carreira dentro do Celta. Eu queria entender por que tu deixaste o Celta sendo esse ídolo e tal, se foi uma decisão tua, se de repente o clube que não quis, como se deu essa questão e, principalmente, qual a tua ambição de carreira também a partir dessa história tão grande que tu tem num clube como o Celta, que talvez não seja tão forte em termos de pressão de torcida e de títulos como o Internacional. Sim. El problema de España es que hay tres equipos que son monstruos. Barça, Madrid, Atlético Madrid, hay mucha diferencia con el resto de equipos. Y eso no hace que los equipos como Celta, Alavés, sean equipos pues menos buenos, sino que hay la diferencia esa que aquí no la hay. Aquí hay equipos muy bien, muy fuertes, todos pueden ganar a todos y yo creo que esa es una de las diferencias que hay. Después, pues ya te digo, estoy aquí para ganar, no vine aquí de vacaciones, vengo aquí para ganar, para ayudar, para sumar, uno más. Y si fuera para irme de vacaciones me hubiera ido a otro lado. Si estoy aquí es porque quiero competir, quiero, ya te digo, ganar.